Yo soy un agricultor familiar que está trabajando la transición agroecológica y un salto cuantitativo y cualitativo en las producciones de la agricultura familiar, logrando una mayor escala en producciones colectivas. Y cuando hablamos de transición agroecológica, estamos hablando de buscar la producción más sana, más segura y con mayor soberanía. La agroecología es la base de la soberanía alimentaria porque promueve una alimentación sana y accesible para todos. Está basada en el manejo ecológico de los recursos naturales y también promueve formas de dinamización de las economías regionales y locales, por lo cual también es una propuesta de desarrollo. Promueve la organización comunitaria y la autonomía de los agricultores. Está basada en el conocimiento que tienen los agricultores familiares y pueblos originarios de prácticas antiguas en las que no usaban insumos externos, y también complementa y o suma tecnologías más modernas, pero que son compatibles con un manejo sustentable de los recursos. Desde el equipo de agroecología construimos entre todos un espacio para atender a la biodiversidad, para atender a las distintas problemáticas que se suscitan de una construcción que venimos desarrollando en todo el territorio nacional. Desde el área también incentivamos y articulamos diferentes instituciones y organizaciones que vienen trabajando hace larga data en el tema. El manejo de la tierra que hacemos es sin agroquímicos, totalmente limpia. La verdura que consumimos es totalmente limpia, no le echamos más que abonos naturales. Esa es la forma de trabajar nosotros, agroecológico. De lo que preservamos son costumbres, modos de producir y cultura de la región. Eso tiene que ver con que el modo de transmitir que tenemos los agricultores es de generación en generación. Por eso preservamos la memoria de la humanidad en el tema de los alimentos. Que hay mucha producción sin contaminación, con manos propias, que tiene mucho valor de origen, que es muy buena que la conozcan, que lo traten de probar, y nosotros estamos tratando de incentivar esa producción, que es una producción que creo que nos tiene que salvar, porque hoy en día hay mucha contaminación, sin agredir a nadie, pero nosotros no tratamos de contaminar en ningún sentido. Y bueno, y tenemos el conocimiento y la preservación de la cultura y de la memoria de la humanidad alimenticia de cada uno de los países, porque esto no solo atañe a la Argentina, sino en todos los países, digamos, está la gran discusión si la agricultura familiar es importante o no para un país. Nuestro país, por suerte, nos han reconocido, nos reconocen que los agricultores familiares estamos ocupando el territorio a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Preservamos las semillas autóctonas, que es la riqueza también de un país. Hemos avanzado una barbaridad. En la provincia de Santa Fe, de pocos que éramos, somos casi 400 organizaciones. Y bueno, esto de armar grupos organizados, de armar organizaciones, fue una cosa muy, muy valiosa, sí. Desde lo social,
digamos, hemos recuperado los espacios de encuentro en cada una de nuestras regiones, como son las ferias y mercados productivos. Tenemos un avance fundamental porque yo creo que esta política nos está dando un espacio que, bueno, nosotros lo merecidamente lo tenemos ganado, pero que el Estado te dé el espacio es fundamental también. El humus se fabrica, el humus lo hizo la naturaleza y nosotros, aprovechando los ciclos de la naturaleza y poniéndonos en consonancia con ella, podemos acelerar esos ritmos biológicos y hacer que se genere capa humífera donde ha sido muy degradada. Por lo que la ventaja que tiene un manejo agroecológico de los sistemas productivos, de las chacras, de esta producción, es que se preserva el ambiente, se conserva es sano, entonces promueve la salud de las personas, de los que consumen los alimentos y de los que producen. Promueve también cadenas cortas de comercialización, o sea, una venta directa de productor a consumidor, y conserva el ambiente, conserva el recurso suelo y agua, que es tan importante para la sostenibilidad de los recursos y para que las próximas generaciones también puedan seguir produciendo. Convocamos a todos los agricultores que vienen trabajando en el tema para que aporten sus ideas, sus prácticas, su experiencia, para poder intercambiar y socializar con los distintos grupos, para armar un conocimiento común y garantizar la soberanía alimentaria en todo el territorio nacional a partir de prácticas sustentables, a partir de la incorporación de una tecnología compatible con el ambiente, no agresiva, no lesiva con el ambiente y que responda a las necesidades también de los agricultores familiares. Multiplicamos por 2 y hasta por 3 en algunos lugares la producción que se hace con el modelo hegemónico. Y así que también nos es importante cuánto, pero nos es más importante el cómo, para quién, y no generar trabajo esclavizante o en bajas condiciones de trabajo. O en malas condiciones de trabajo. Un trabajo muy interdisciplinario se va consiguiendo avanzar en las producciones en cuanto a la cantidad, la calidad y dejar el suelo y el ambiente en general en mejores condiciones de la que los tomamos.